Te doy la bienvenida al capítulo número 3 de Plague Tale, donde justamente Amicia y Hugo estaban intentando cruzar por esta cabaña. Oh, los cerdos. Bien, ahí hay una gallina. Un poco de cuerda y cuero. Suele pasar. Oh, ils sont nombreux. Y sí, Hugo. Quizás, probablemente, a lo mejor, si hago esto. Muévelas, amigo. Con cuidado. No, rien. Ya, rien du tout. Rien. Igual y fue innecesario lanzar el jarrón, pero lo hecho, hecho está. Me pregunto si podré abrir ese cofre. Ah, oh, ya entiendo, ya entiendo. ¿C'était quoi ce bruit? Muévete. Rápido, Amicia, rápido. Ça a bougé par là, je suis pas fou. Rien à signaler. El otro ya viene dando la vuelta. Increíble, ¿no? Maravilloso. Se turnan uno con otro. Pensé que acá habría más cosas, como por ejemplo unas herramientas para poder mejorar mi resortera. Ahí hay un agujero de ratas, no lo había visto. ¿Seguros que no hay nada aquí? Es que, oye, si yo fuera los creadores del juego, habría puesto algo aquí, ¿sabes? Está muy bien vigilado este punto, pero no hay nada. Hey, j'ai vu l'un des nôtres tout à l'heure sur un chemin. Il était mort. On n'enterre pas. Il a été mordu? Oui. Et tu l'as touché? Non. Tant mieux. Parce que si un rat te mord, il t'empoisonne le sang au point que t'as des cloques partout sur le corps. Et tout le monde autour de toi peut l'attraper et en crever. C'est ça, la morsure. Bon. Ben, il restera où il est. Primero, chequemos si esa puerta se puede abrir. Hay que ir por partes. Bueno, no me deje interactuar. Ya sabemos que por aquí no es. Un camino menos eliminado. Ahora me gustaría saber... Es que ya viste qué hay ahí. No son buenas noticias. Esta parte está cerrada. No me deja pasar. Ay, no te creo. Ahí abajo había una carreta. Entonces quiere decir que este es el camino a tomar y ahora me lo dicen. El otro camino de abajo lo tenía que explorar. No, 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 no. ¿Habrá algo bueno ahí abajo? ¿Eh? ¿Qué es eso? Attends. Hay alguien aquí. ¡Ramenez-vous! ¡Ah!
Reiniciar desde el punto de control. Bueno, es que tenía que intentarlo, ¿verdad? Ah, ya me dejaron desde aquí. No, no, no. Me intenté regresar para ver qué había. Pero como ves, no es nada fácil. El tipo que está de frente, ese es el que es complicado. A ver, por este lado, ¿qué hay? Bueno, ya no me queda de otra que seguir. Oh, entiendo. Ya veo. Ce bruit. Faut que j'aille voir ce que c'était. Con permiso. No, 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 no. Rien du tout. Bon. Ils attendent quoi pour sonner le retour au camp? Il fait presque nuit, bordel. Estoy intentando a ver si veo algo que valga la pena recolectar por un extremo del camino o por el otro. Al parecer por aquí tampoco ya podemos volver a regresar. Ambos los tenemos de cara. A ver, este tipo se está moviendo de un lado a otro con la pala y ese está patrullando. Supongo que ya sabes lo que tenemos que hacer. En cuanto ese se mueva para allá y este pase para allá. Ah, bueno, ese se regrese, es momento. Corre, corre, corre. Genial, un jarrón. ¿No hay nada que valga la pena recolectar por ahí? Con mucho cuidado. Ahí estoy viendo una carreta. Un agujero de rata y creo que ya se está haciendo más de noche. No sé tú, pero estoy viendo más oscuro. ¿Hay alguien que me pueda ver? Ese tipo. Es que de nuevo me ponen varios caminos. Por ahí hay una entrada. Ils peuvent plus nous voir, hein? Non, c'est bon. Así que es por aquí. Pero entonces, ¿qué hay allá? Hay más vigilancia. ¿Por qué? Es que ¿por qué me atacan la cabeza de esta manera? Bueno, las cosas no salieron del todo bien. Igual y no es por ahí. Pero es que tengo que descubrir si hay alguna forma de pasar, porque si están custodiando esa pequeña qu'on nous enlève, qu'on puisse retourner au bastion. ¿Eh? C'est vrai que le grand inquisiteur fait ouvrir des rats là-bas pour voir ce qu'ils ont dans le ventre. Pourquoi pas? On va pas passer notre vie à mettre de la chaux dans des trous. Mais il y en a qui disent que c'est de l'hérésie. Non, sabes que no, c'est bon. Je vais t'aider. Oui. Creo que ese era el otro camino. Copli, qu'est-ce qui se passe? Ese camino era para llegar a la cabaña, era el otro, el que vimos. O sea, es el mismo. Entonces, no, 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 no nos perdimos de nada, de la gran cosa. Hugo, on doit pas s'arrêter. Pas ici. Je me sens bizarre. Allez. Tu te reposeras quand on arrivera chez Laurentius. Ma tête, ça fait mal. Je sais pas ce qu'il faut faire, Hugo. Elle faisait quoi, maman? Elle me donnait un remède. Je vais te porter. Je peux pas faire mieux. Allez, grimpe.
No puedo pasar por aquí. Tampoco puedo correr. Tu sais, maman veut pas que je sorte de la maison. Je sais. Ça doit être pour ça que je me sens bizarre. Tu es fatiguée, c'est tout. Elle me manque. Et toi, au moins, tu avais le droit de la voir. Hein? Non, rien. C'est le moulin. On y est presque. Dis, Laurentius, il va m'enfermer encore? Il va te mettre à l'abri. D'accord. C'est vrai que c'est dangereux dehors. Mais des fois, c'est bien aussi. Tu iras mieux un jour. C'est des animaux morts? Mais qu'est-ce qui s'est passé ici? On va devoir être très prudent. Il vaut mieux que tu descendes, Hugo. Ah, ça rentre dans mes chaussures. Oh. Oh, c'est pas vrai. Ah, ils sont non. Ici, il y en a ici. Non, non, non. Ici. Calme-toi. C'est bon. Ils peuvent pas nous atteindre. Allez, on continue. Oye, pero qué festín les está esperando aquí. Mira nada más todos estos cerditos. No, el lodo. El lodo. Ah, no vi el charco de lodo que estaba ahí en el piso. Ah, ça rentre dans mes chaussures. Oh. Oh, c'est pas vrai. Ah, ils sont ici, il y en a ici aussi. Calme-toi. C'est bon. Ils peuvent. Oh non! C'est la nuit qui les fait sortir. Rien si on reste loin d'eux. Ah! Il nous faut du feu. On doit sortir de là. Ah! Amicia, il y a du feu en haut. On y va. Viens. Hay lodo aquí también. Bien, tenemos grupo de ratas a la derecha y tenemos grupo de ratas a la izquierda. Espera. Esa carreta tiene algo en su espalda. Está brillando desde acá. Bonito momento para decírmelo. ¿Me arriesgué por una botella de alcohol? ¡No! ¡El maldito lodo! Corre, 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 Hugo. No te muevas. Tú corre y no veas hacia la luz. ¡Ale! 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 ¡Plus vite! Bien, je vais te faire monter. D'accord. Juste. Encore cette boue. On passera pas. ¿Y qué sugieres que hagamos, Amicia? Ah, ya entiendo. ¿Dónde está mi onda? Ya se me olvidó cómo sacar la onda. Espera, necesito fijarme en los controles.
Ahí. Oh, mon Dieu. Ils sont vraiment... tous morts. Ils ont été massacrés. Sans doute par l'Inquisition. J'ai envie de vomir. Bueno, no sé tú, pero este Laurentius le iba excelentemente bien. Mira nada más cuántos cerdos tenía el sujeto. A ver, ¿qué hay por aquí? ¿Qué hay por aquí? Estas ratitas sí que le salió bien el lugar donde vinieron a salir. Aunque son muchas, hay cerdos para todas. Oh, ahí hay un baúl. Aquí tenemos azufre y el otro no sé qué sea. No sé qué sea, pero no tenemos suficiente espacio en la mochila para llevarlo. A ver, ¿puedo encender aquí el palito? Sí. ¿Y aquí? También. Allons-y. Oui. Quítense, asquerosas. Dime que hay unas herramientas para poder mejorar mi equipo. Las necesito. Tú puedes, Amicia, vamos. No, espero que esto no sea lodo. Hay que esquivarlo. No, si es lodo. ¡Préndelo, Amicia, préndelo! Uy, justamente se me acabó. Cuero, tela. No veo herramientas. Ustedes me están ocultando las herramientas, ¿verdad? Aparte de un mini lago de ratas, no veo otra cosa que nos pueda ayudar. A ver, por este lado, no se ve nada. ¿Qué pasa si hago esto? Allez, on y est presque. Amicia, pourquoi ils ont tué les cochons? Peut-être pour contenir les rats ici. Yo sigo impresionado de la cantidad de cerdos que tenía este tipo aquí en su granja. ¡Oh, Laurentius! ¡Shh! ¡Hugo! ¿Pero si c'était pas Laurentius? ¿Eh? ¿Tu y has pensé? Perdón. Sí, las herramientas, lo que estaba buscando. Maravilloso. Creo que ya podemos mejorar la onda. Pero también hay que examinar a fondo. C'est tout noir. Il y a peut-être un monstre dedans. C'est ça un moulin? Ce qui reste d'un moulin. C'est joli. Salitres. Ya hemos dejado bastante salitre atrás. Por aquí no se ve nada. Ahí adentro tampoco. ¿No tienen una mesa de trabajo por aquí? Ah, oh, ahí adentro se ve como un taller. C'est ça qu'on l'a très loin. Des céréales à varier. Désolé pour tes amis. Ça doit être pour le cochon. Aquí no puedo entrar.
esta valla se puede saltar. Estoy viendo muchos sitios que se pueden explorar, ¿eh? Simplemente me gusta darme una vuelta. Ya de por sí que es un juego chiquito. Por chiquito me refiero al mapa. Entonces no es la gran cosa explorar este pedacito. Si estás acostumbrado a juegos de mundo abierto, como es mi caso. Amicia, une fleur, Hugo. C'est pas trop le moment, tu sais. S'il te plaît. Bon, vas-y. C'est une encolie. Comme elle penche la tête, on dirait qu'elle est triste. Peut-être qu'elle se sentira moins seule avec nous. Oui, c'est pas bien de rester tout seul. Allez, allons-y. Era si pulsábamos la I, ¿verdad? Del latín áquila, el águila. En referencia a sus pétalos en forma de garra, es un símbolo de tristeza y almas torturadas, incluso de locura. Si bien la flor es dulce y comestible, el tallo y las raíces son altamente tóxicas. Al digerirla provoca una inflamación en todo el sistema digestivo y puede provocar palpitaciones peligrosas. ¿Y ya? Bueno, entonces vamos a meternos al tipo granero que está ahí enfrente y yo creo que ahí probablemente sí haya una mesa de trabajo como la que estamos buscando. Es gracioso que las ratas no entren acá. Dirás, bueno, es porque había una antorcha ahí en la entrada. Tal vez. Aquí no hay nada que podamos tomar. Más alitre. Y cuerda. Vide. Le cheval. Les rats ont dû passer par là. Le pauvre. Esto es lo único que dejaron del caballo. No puedo entrar ahí. Es que de verdad que me interesaría conseguir la mesa de trabajo porque así nos libramos de espacio para ciertos objetos y ya podremos recoger quizá el salitre que queda. Pero no hay mucho donde podamos. Eso es para la escalera. Aquí encontramos piedras. Bueno. Las tomo. Ya estamos llenos. ¿En serio? ¿Solo me asomé aquí arriba por piedras? ¿Qué pasa si me aviento desde aquí? Ah, ni siquiera puedo. No, es ahí como una barrera invisible que no me deja caminar. Entonces aquí no hay nada, simplemente había piedras. Estaba casi seguro que. Estaba casi seguro que habría una zona de taller aquí. Era un buen sitio para colocarlo. Bueno, entonces ahora sí, a la misión principal, que es investigar la casilla esa que vimos. Fermé. On doit trouver le moyen d'entrer. Pues en lo que estaba rodeando, si te soy honesto, no vi nada. Salut toi. Qu'est-ce que tu fais dehors par une nuit pareille, hein? Fíjate nada más, Amicia. Tienes un caballo aquí. En lugar de que lo desates y te lo lleves. C'est fermé. Hugo, tu vas rentrer et m'ouvrir la porte le plus vite possible. Sois très prudent, d'accord? Oui. C'est bien. Ah, claro, aquí estaba el taller. Ah, ça sent bizarre. De l'alcool pur, ça vient des alambics. Il y a quelqu'un. Allons voir. Eso te iba a decir, esa tos no fue mía. Pas mal.
Pas mal du tout. Perfecto, ya tenemos la onda en nivel 2. ¿Y quedó salitre? 5 de 10. Bueno, sí, tenemos espacio para más salitre. Entonces hay que aprovechar y tomar el que vimos por aquí regado en diferentes zonas. Y la siguiente mejora dice, al trenzar unos hilos de alta calidad, Amicia mejora la flexibilidad de la onda y reduce la fricción del aire, lo que disminuye el ruido que hace con los disparos. Oh, entiendo. El bolsillo, la bolsa de munición y el equipo. La verdad, el equipo no me llama tanto la atención, pero el bolsillo, por ejemplo, sí me interesaría. Necesito tela y ya, tela. Tenemos azufre lleno. ¿Por aquí no puedo tomar nada? No. Nope. ¿Quién tosió? ¿Qué es eso? Ah, un listón. Bueno, aquí no parece haber nadie vivo, ¿eh? Imaginé la tos. Una zona de destilación. De hecho, se ven muchas botellas. Fíjate, tantas cosas aquí. Mínimo una bombilla casera, una molotov. Nada, Amicia. Una molotov tan básica. Alcohol, un trozo de tela y ya está. Se las lanzas esas malditas ratas y adiós. ¿Qué es vos? Maître Laurentius, n'approchez pas, il est contagieux. Hugo, c'est toi. L'Inquisition est venue. Nous avons tout perdu. Je n'ai rien pu faire. J'ai... Je comprends. Ils sont venus le chercher. Il y a un mal. Un mal ancien. Dans le sang de ta famille. Dans ton sang. Ta mère et moi avons essayé de freiner sa progression. Mais depuis la brisure, le processus accélère. Tu dois le protéger, Amicia. Tu dois poursuivre les travaux de ta mère. Mais comment ? Mes parents ont essayé et maintenant ils sont morts. Laisse-moi! Ils sont ici. Les rats sont dangereux, mais désorganisés. Au contraire de l'Inquisition. Ils veulent le petit. Ils n'auront de cesse de le traquer. Nous devons disparaître. Il faut aller... aller au... Château d'Ombrage. Lucas, cours à la grange. Tu dois finir l'énifère. Ne parlez plus. Je serai digne de vous. Je suis désolée pour vos parents. Mais vous n'êtes plus seul maintenant. On doit faire vite. Tu vas m'aider à préparer l'énifère. Ça nous protégera des rats. Viens, Hugo. Je veux pas que tu restes là. Le matériel est dans la grange. Venez avec moi. Oh non. Qu'est-ce qu'on va faire? ¿Qué? ¿Ya se murió? Vaya suerte te cargas, Amicia. A ver. Mira, los libros que tiene aquí, si yo fuera tú, me llevaría alguno. Quizá encontraría respuestas. Pero no, no hay nada más que pueda tomar. Había más cuartos en los que podíamos abrir. Lo siento, pero estoy más interesado por registrar los cuartos. Ce dessin, ça représente quoi? Hay que descubrirlo. Dibujo. Dice vitriolo, de la abreviatura latina vitriol. Visita interiora terrae rectificando. Interviene otro, que significa vista el, no, visita el interior de la tierra.
Vitriolo, de la abreviatura latina vitriol, visita interiora terrae rectificando invenies ocultum lapidem, que significa visita el interior de la tierra y al rectificar lo que encuentres en él, descubrirás la piedra oculta. Esta máxima resume toda la filosofía alquímica basada en el estudio de la naturaleza fundamental de los elementos que nos rodean y cómo estos se transforman. Estas iniciales también dan nombre al ácido sulfúrico que se utiliza para modificar la sustancia. Bueno, estaría padre que me dieran otro documento de estos. Mira, Hugo, diciendo que es muy bonito ver a las ratas. A ver, por acá no hay nada más. Bien. ¿Otra puerta? No. Te llamas Lucas, ¿no? ¿Y ahora qué? Oh, ya vi. Oh, les jambons. Bonne idée. Ah, mais ils craignent la lumière. La lanterne. Bon, tu peux y aller. Ratas, disculpen, ahí hay jamón. Ah, sí, sí, ya sé. Voilà. Désolé. C'est pas grave. Et voilà. Hugo, donne-moi la main. Non. Je vois. Alors ne t'éloigne pas. Ça va, vous deux? Ça a été un long trajet. Hugo, ¿a dónde vas? Bueno, Hugo se niega a hacerme caso. Esperen, ¿dónde estaban los cofres que estaba abriendo? ¡No! ¡Ahí había un cofre! Necesito el salitre que está ahí adentro. ¡Ah! ¡Me lo están negando! ¡No, no, no! ¡Su madre! ¡Espérate! Le matériel est dans la grange. Venez avec moi. Oh non. Les rats sont entrés. Je vais trouver un moyen de les... C'est jambon. Bonne idée. Ah, mais ils prennent la lumière. La lanterne. Bon, je peux y aller. Voilà. Désolée. Bah, c'est pas grave. Et voilà. Hugo, donne-moi la main. Non. Je vois. Alors ne t'éloigne pas. Ça va, vous deux? Ça a été un long trajet. Bueno, ahora sabemos que no podemos acercarnos allá. Ese salitre está perdido. Y Hugo anda por allá admirando al caballo. Ya fui con él y no pasó nada. Oh, entonces... No. Ils sont revenus. Ils sont partout. Il faut qu'on aille au fond de la grange. On peut pas partir sans l'unifère. Oh, comment on va faire? ¿Dijiste la parte trasera del establo? ¿No hay nada que podamos romper? No parece. Il nous faudrait de la viande, morte ou vive. On va se servir de ça. J'ai compris. Laisse-moi t'aider. On va lui donner à manger? On peut dire ça. À table, petit cochon. ¿Es en serio? ¿Estamos cuchileando al cerdo para que siga el costal? ¿Lo vamos a usar como sacrificio? ¡Ah! ¡Qué gachos, eh! Mínimo hubieran usado una de las montañas de cuerpos que tienen allá afuera. C'est bon. Mange bien, cochon, tu auras mal au ventre. Il faut être sûr qu'il reste. Je vais fermer. Cierra pues la puerta. Une échelle sur le côté. Venez. Allons-y. Hugo. Hugo, écoute. Boude si tu veux, mais ne t'éloigne pas. Súbete, Hugo. Bueno, está bien. Monte.
Ah, les lumières. Oui. Hugo, ne regarde pas, s'il te plaît. Pourquoi? Pues Hugo está ya en primera fila, ¿eh? No sé si realmente se tape los ojos. Je passe devant. Pas de problème. Venez, par ici. Le pauvre. Ici? Bueno, hay que entrar. Attention, vous marchez. Ça, c'est pas du simple matériel de docteur. Mon maître est aussi et avant tout un grand alchimiste. Tu t'appelles Amicia, c'est ça? Moi, c'est Lucas. On va préparer l'énifère. Regarde si tu trouves de l'alcool et du soufre. Il doit y en avoir ici. Dis-moi quand c'est bon. D'accord. Alcool et soufre. Alcool, soufre. Je crois que j'ai tout. Non, 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 ese es mi azufre. Bueno, aquí hay más azufre. Un assemblage alchimique par dissolution des réactifs. C'est... juste de l'alchimie. Lucas, pourquoi mon mâle, c'est pas le même que Laurentius? Il a été mordu par un rat, pas toi. Et... est-ce qu'il va mourir? Il... je vais tout faire pour que ça n'arrive pas. Démon. Oh, tiene ratas aquí encerradas. Ce four... ça doit être ça qu'ils appellent un Atanor. Leviter extractam sic. C'est du latin. Et pour acá? C'est bon, Lucas. Bien. Maintenant, tu vas les mélanger. Fais-le doucement, c'est sans danger. D'accord. Ahora puedes fabricar el ignífer. Mantén pulsado Tab para abrir el menú de selección. Para seleccionar el ignífer y mantén pulsado para fabricarlo. Dice que requiere alcohol, azufre y una roca. Voilà, c'est... Oh no. No. ¿Qué pensé? No, el azufre. Ignífer, Amicia. C'est le moment. Vise les braises au centre de la pièce. D'accord. Control. Oh, oh, ça fait du feu. C'est moi qui ai fait ça? J'ai vraiment fait de l'alchimie? Oui, ton mélange était parfait. On dirait que tu as hérité de ta mère. Tu sais quoi? Je pourrais te montrer comment créer d'autres projectiles. Ça nous serait utile. Volontiers. Merci. J'ai fini mes mélanges. On doit retourner voir Laurentius. Amicia, tu devrais passer devant. Estoy en una complicada decisión. Tengo alcohol, azufre y una piedra. Vamos a hacer otro. Hola. Listo, tres ignífer para poder hacer esto. Y ahora sí, este azufre es mío. Y me puedo marchar con la conciencia tranquila. Espera un momentito. Bien, ahora sí, podemos continuar. Sur les braises. Pourvu que ça ne m'explose pas au visage. Allez, monte. Il y en a beaucoup. Laurentius, je vais dégager un chemin.
Suivez-moi. Bien. Allez. Laisse-moi. Hugo, écoute. Pour tout à l'heure, je voulais te dire, je suis vraiment... Oh non! Amicia, les rats! Il n'y a plus de lumière dans la maison. Oh non! Hé, Lucas, attends, les allons... Attention! Je fais quelque chose! Je dois partir, maintenant! Maître... Hé, hey, arrête! On a besoin de toi. Regardez, le cheval! C'est le moment. Hugo, Lucas! Courez! On a besoin de ce cheval! Ils sont partout! Lucas! Je suis là! Il va où, ce chemin? Lucas! On va où, comme ça? Vers la rivière! Oh, ya estoy apuntando con la onda. Ça devrait marcher. Lucas, viens. Me lleva. El aprendiz. Pues espero que me devuelvan la cantidad de azufre y de piedras y de alcohol que estuve gastando ahí para crear ese ignífer, ¿eh? Porque me exigen y me exigen que esté creando esas cosas, pero yo no vi los recursos que me los estuvieran reponiendo. Lucas ? Oui ? C'est quoi cette chose ? Dans son sang ? Il y a une vieille histoire. Elle parle de la prima macula. Les alchimistes appellent ça la première corruption. Et elle voyage en silence dans le sang de certaines familles. Mais quelque chose s'est produit. La brisure. Et la macula s'est réveillée. Dans le sang d'Hugo. Mais... Qu'est-ce que ça va lui faire ? La macula ignore le bien et le mal. Elle évolue avec son porteur. Pour changer les choses, le monde. Tu sais,
Ta mère et Laurentius essayaient d'aider ton frère, mais ils ont échoué. Non. Je pense qu'ils ont juste manqué de temps. C'est ici. Hugo, réveille-toi. Allez, Hugo, on va marcher. Ça va te réchauffer. En suivant l'aqueduc, on devrait arriver au château d'Ombrage avant la nuit. C'est quoi ce bruit ? C'est rien. C'est juste des grenouilles, Hugo. Des grenouilles ? Il a l'air d'aller bien. Oui, croisons les doigts. Des grenouilles, il y en a partout. Regardez, il y en a plein. Ça va, t'as pas froid ? Un peu, si. Ça a pas l'air de gêner Hugo. Hé, hey, revenez ! Au moins, il se réchauffe. Oui, mais... là, il s'éloigne trop. Hugo ? Dale. Où est-ce que tu vas ? Hugo ya se fue de este planeta. Oh, por ahí hay cosas. No esperé. No esperé que me fueran a dar cosas en medio de una platicadilla que nos estamos dando. Espera, ¿puedo subir ahí? Hay una flor bastante sospechosa. Como estaba conversando los personajes, no pensé que me fueran a dar botín para recolectar. Bueno, hubiera preferido azufre y alcohol, pero cuero y... y no me acuerdo cómo se salitre. Cuero y salitre no está mal. Hugo ya se perdió. Un vistazo rápido. No hay nada para recolectar. Aquí hay rocas. Qué bueno, ya me hacían falta. Aquí hay un camino. Eso significa que puedo llegar a la flor que estaba parpadeando por este lado, ¿no? Pues no exactamente. Bueno, no se puede llegar a la flor de allá. No, sí, debe haber alguna forma de llegar a aquella flor. Porque por algo tenemos el boticario de Hugo o algo así se llama, ¿verdad? Regardez, un chevalier. Un bouclier anglais. Où as-tu trouvé ça? Là-bas, c'était par terre. Repose ça. C'est pas pour les enfants. Non, t'es pas drôle. Allez, avance. Tu sens cette odeur? Oh, oui, ça sent mauvais. Oui, c'est horrible. Bueno, pues al parecer hay un grupo de cadáveres de soldados ingleses ahí adelante. Pero antes de avanzar, déjame a mí buscar si hay alguna forma de recolectar aquella flor. Es que me imagino han de ser objetos importantes de misión, o bueno, mínimo para el boticario de Hugo. Ya revisé, pero no hay camino. No me dejan subir, no me dejan pasar. Por aquí no se ve nada más. Hugo se vino por este lado. Hay que estar atentos por si veo azufre o algo por el estilo. A ver, hay dos caminos. No se ve nada importante. Hugo está hablando como si fuera una entidad de fondo. No lo veo, pero escucho su voz. Ah, aquí está. Llegamos a la flor. C'est des quoi, ça, déjà ? Des glaïeuls. Ah oui, voilà. Elles te plaisent pas ? C'est pas un bon signe. Hugo, ce sont des fleurs. Oui. Gladiolo. ¿Y esta planta ?
Está presente en campos y jardines y muchas de sus variedades son venenosas, pero una de ellas empleaba en platos y remedios. La forma de sus hojas, reminiscente de espada Gladius, la convirtió durante la época romana en la flor de los héroes y los gladiadores, un símbolo de fuerza y vigor. ¿Y Hugo dice que no es buena? Recipiente hermético. Pues no parece que haya nada más en esta zona. Me gustaría que hubiera más cosas, pero te digo, no parece que haya más. Encontramos cuero en ese baúl, cosa que no me sirve bastante. Te digo, preferiría azufre, rocas, alcohol. Ahora con todos estos nuevos crafteos que nos han dado, sí lo agradecería mucho más. Con tanto follaje aquí, se complica ver si hay algo tirado en el piso. Y no quisiera que se me pasara nada. Bueno, creo que no hay nada más. C'est bizarre. Qu'est-ce que c'est? Oh, ça sent vraiment mauvais. Ça vient de là-bas. Azufre. Genial, ya lo tenemos al 100. Creo que esto podría ser una buena miniatura. Efectivamente, un campo de batalla. Uf. Pues ahí, no sé tú, pero tienen varios cuerpos con armadura. Oh, c'est pas vrai. Amicia, on va leur marcher dessus. Je sais, Hugo, mais on n'a pas le choix. On leur fait mal, tu crois? Avance, Hugo. Avance. Creo que hasta el momento es el primer juego que veo donde tienes que caminar sobre cuerpos. Voy recolectando de dos en dos. ¿Ratas? Aquí hay espacio para explorar. Cuerda. Por favor, denme alcohol, ya no tengo. No debería estar. Cette odeur, c'est insupportable. Je me sens pas bien. Ne regarde pas. Concentre-toi sur l'aqueduc. Oh, vaya. Así que por allá continúan y las ratas están dando otro festín más. Es una zona amplia. Aquí no hay nada. Oh, vi algo brillar por acá. Cuero. Te encuentras hasta cuero aquí, pero no hay alcohol. La cosa más obvia que debería de haber, porque ahí tienen una catapulta. Bueno, es un trabuco. Ahí tienen un trabuco y debería de haber alcohol por si estaban lanzando balas ignífugas. Y no hay. A ver, por acá. Creo que ya no hay mucho que recolectar. Guardado automático, eso no es buena señal. Más azufre. Bueno, ¿qué piensan? ¿Que solamente las balas ignífugas
¿Requieren de azufre? Qu'est-ce qu'il a, ce cheval? Lucas? Je sais pas. Oh non! Les rats! Vous approchez pas! Il y en a partout! Amicia, partout, partout! Mais c'est pas vrai! Tres unidades de alcohol tengo. Qué triste. Bien, vamos por acá. No. Hugo. Uy, casi se joden a Lucas. No pensé que sí lo podrían acabar. Se supone que hay... Bien, aquí tenemos más alcohol, un poquito de azufre. Es que tendría que hacer dos. Uno, dos, nos quedamos con 10 de azufre. Y ahí con 12, ¿ves? Recogemos de dos en dos. ¿Sabes qué? Mira, aquí vamos a terminar el capítulo de hoy. Porque ahí estoy viendo que esa es de temporizador. O sea, se acaba de apagar rápido. Y se alargaría un poquito más el capítulo, là-bas, creo que... Il y a du foin. Tu devrais pouvoir l'enflammer. Tenez-vous prêt. Sí, lo sé, ya lo estábamos viendo. Entonces, no te preocupes, lo vamos a continuar de inmediato. Nos vemos para el siguiente capítulo. Hasta luego.